¿Cómo se llama la que tiene? Mariposela. Maricela. Maricela. Mariposela. Mariposela. Mariposel. No, le aposto. Mariposel es una enfermedad. Maricosel. 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 Es una enfermedad. Es el animal. Maricosel. Maricosel. Sí. Un demonio. Maricosel. Es raro, aposto. Racho tanda, guacho racho. Maricosel. Hasta hoy, de 56 años de edad que Dios me ha regalado, he oído una enfermedad así. Maricosel. Sí. A saber qué demonio será él. ¿Y qué te pega en el mundo? Es dolor, dolor. Me quita el hambre, no me pega hambre. Pues ahorita he disminuido bastante porque no estoy comiendo. O sea, sí me da hambre, pero... ¿Pero lo... tenés muerto? No, no tengo mujer. ¿Estás solo? Estoy soltero ahorita, no puedo tener mujer por mi problema de salud. Porque el médico me dijo, el urólogo, que no podía tener mujer porque me bajan las defensas. Y los medicamentos que yo tomo son demasiado fuertes. Señorita, lo que haces es tirar patadas como caballo. Sí, no, tenía regado pues y tenía regado el apóstol y la verdad que no ha sido fácil para mi persona pues. De repente hay muchas personas que me critican, me dicen huevos podridos, ahí va el huevo podrido, quién va a tener un huevo podrido, pero la verdad creo que todos somos seres humanos, todos nosotros enfermamos. Pero pues, que los testículos te lo van a sacar. Me operaron la primera vez, pero no me dejaron bien la operación. Pues. ¿Pero te lo sacaron? No, solo fue que me cortaron un nervio, pero no me operaron como en verdad debería de ser. ¿Cómo? ¿Le cortaron el nervio? Me cortaron el nervio del testículo. Ah. Y aquí tengo la operación. Pero no fue el miembro viril. No. Pues no te dejaron ahí. ¿Ah? ¿El miembro? No, el miembro no me lo cortaron. Ah. Solo fue operado, pues. Ah. Pero no funciona, de vida. Él ya está. Cheque. Pues, claro que no es el brote del miembro. No, ya no me pega grande. Que hasta cheque. Gracias a Dios, y para que me esperen el chat. Entonces, no, yo le doy gracias a Dios, pues gracias a Dios que estoy vivo todavía, que no me ha pegado un paro, pues la vez pasada que yo le llamé a Bacano, ¿verdad? Que me estaba metido para un paro. ¿Un paro de qué? Un paro cardíaco, todo esto se me durmió la mitad del cuerpo. No, hombre. Y ese día, pues, vale que ese día tenía teléfono, yo le llamé a. Oye, ¿y por qué no te entregas a Cristo? Sí, yo creo que estoy buscando buscar la... Pedirle misericordia a Dios para tu alma. Y hoy es el día aceptable, como dice claro, el libro de Hebreo, en el capítulo 3, versos 7 y 8. Hoy es el día aceptable, día de salvación, y no endurezca vuestro corazón. Claro, oiga, sí. ¿Cómo lo llaman al apóstol? Claro, pues yo como les digo, pues verdad, hoy es el día que tengo que entregarme. Sí, pues yo sé que para Dios no es imposible, yo sé que para Él pues necesitamos un cambio. Creo que... Para mí que te entregues a Cristo hoy. Sí, no, ya muchas personas me van diciendo, entregate a Cristo, ¿verdad? Pues al menos si te moriste, si has pasado a morir, pues te vas a ayudar a conocer a Cristo. Es que mira, no le des tiempo al tiempo. Claro, ya. No sabemos si después de esta transmisión parar las patas. Claro. Ah, no es cierto lo que dije el apóstol, no te equivocas. Entonces, mira, entrenaste a Cristo hoy. Pues, yo ahorita lo que estoy viviendo son ganancias. Pues, deben andar allí pensando en un calzón. Ya usted ya no le sirve su miembro. Dele gracias a Dios y entreguese a Cristo. Sí, la vez pasada, el año pasado, el urólogo me dijo que si yo seguía con mujeres, pero pues me iba a pegar un paro. Pues ya morir como los perros engastados. Sí, entonces pues ya me pegar un paro. Ahí te vas a morir como el chucho. Sí, trabajo. Y entonces no ha sido fácil el apóstol, pues, como le digo, yo necesito, verdad, que ore por mi persona. Que ahorita voy a orar. Que es una oración, verdad, productiva, que se sienta el cambio, pues, y si es necesario entre llegar a los pies de Cristo. Es que ahorita por hoy te doy la palabra de llamamiento a Eduvige. Hoy es el día aceptable, mañana nadie lo conoce. Es hoy. Claro, es el día. Ni los propios santos dicen la palabra de Dios. Bien, que también la venida de Cristo, ni los ángeles. Ni los ángeles lo conocen, no es cierto, pues. Y parece que fuera mentira, pero verdad, creo que las personas, este hombre, verdad, porque por gusto Dios no lo ha mandado. No, es que Dios me llamó y me escogió y me tiene en este lugar y en las calles. A veces los ideas, para que nadie vaya a decir que no le predicaron la verdad. Claro, pues verdad, y a veces. A los discípulos de Cristo pues fueron identificados por decir la verdad. Sí, pues. Entonces a veces saludos. No ha sido fácil, pues sí, yo sé que yo lo entiendo a usted, pero
te va a predicar hasta lo Dios le dé vida. Este es, y yo siempre he dicho que a veces, de verdad, la gente que uno no puede ver, que desea verlo de rodillas, pero yo siempre he dicho que uno se va cuando Dios dice, no cuando otro día. Ya, es correcto. Entonces, la palabra tiene poder, la unción de Cristo. Pues, mire que yo estaba alegre porque ya probablemente la otra semana ya estaba propuesta para la operación. Pero hubo un problema ahorita, pues allá en Seiko, pues están en suelta los médicos y los internados. Uh-huh. Y usted bien sabe que cuando algo pasa, pues ya tengo todo, tengo las dos pintas de sangre. Ajá. Tengo las dos pintas de sangre. Decime. Ya tengo todo. Pues, no, usted le tocó, ya va a ir para allá. ¿Sí? Vale. El apóstol recibe llamadas a morir. Sí, recibe llamadas. El apóstol ha sido bautizado, ¿verdad? Tiene todo. Entonces, Tito, no paremos el tiempo. Sí. Voy a dar por ti. Ore, ore por mí, pues. Eduvígeme. Pero que te vas a no le parece mucho, papá. Claro, claro. No, el hombre no le parece mucho. Lo que quiero saber si te vas a enterrar a ti. No, claro, claro. Claro. Porque de nada sirve orar. Y hoy moriste, perdiste. Sí, claro. Es que es cierto lo que dice el apóstol para allá. Bueno, tienes que someterte. Sí, sí. Mire cómo cuando lo encontré la primera vez allá, te estaba allá. Ni siquiera, dime, así yo estaba allá. Es que tenés que explicarle. La que estaba allá estaba de chivo. De chivo. Sí, hombre. ¿Entonces no lo conoce? Ah, sí, hombre. Sí, hombre. Dale bien. Bueno, sí. Ahí estaba cerca para que lo arrastre un río. Sí, no, no, explicarle bien que no hayas trabajo, la gente te menosprecia. No hay trabajo, pues la gente me mira como bicho raro. Mire que cuando yo una gurira ahí, la mandé a arreglar y ahora. ¿Qué mandaste a poner? Una gurira. Chindagua, una chindagua. Pues verdad, las cosas van, le metí casi 2.500 de fibra. Y ahora pues hasta el tanque se le arruinó. O sea, todo te sale al revés. Todo me sale al revés, las cosas van de mal en peor, pues no prospero. Pues no puedo salir adelante. Pues, no consiguen mujer. No, mujer no. Ay, no va a conseguir porque no la va a comprar. No, no puedo. Tiene los testículos agolotosos. Los testículos me pidieron. ¿Ah? Que me pidieron. O sea que lo tiene el huevo, pues. Sí, no. Lo bueno es que tiene un alma que salvar. Y esos testículos a ustedes le van a echar frente a que no sirvan. Claro. Más iluminación, más huevo, ahí está. Voy a hacer iluminación, Felipe. Por el origen. Que ya se ha venido a este lugar porque tiene sed. Y ya luego usted ha hablado, se quiere entregar a Cristo y voy a orar. Porque para eso Dios me ha escogido para hacer este trabajo. Entonces voy a presentarlo en las manos de Jehová. Padre, en el nombre maravilloso que sobre todo nombre, nos humillamos delante de tu presencia en estos momentos para darte la honra y la gloria. Mira este varón, papá, que ha venido humillado. No importa que tenga los testículos podridos, pero tiene un alma, papá, que salvar. Aunque la gente le haga burla, papá, que no le sirven los testículos, pues si los testículos no van a entrar a la mansión celestial, eso se los van a echar los gusanos. Pero él tiene un alma que salvar. Padre, mira la vida de este varón que ha venido, papá, en este momento rindiéndose a los pies suyos. Usted le conoce el corazón perfectamente bien a él, si lo está haciendo de corazón, papá. Y si lo está haciendo por burla, pues yo sé que un día usted lo va a envolver en tosa y le va a vender huevo hasta llenarse. Sí, señor amado, yo lo creo por el poder de tu palabra, que usted cuando trata con aquel que es de salvación, y cuando usted lo tiene para salvación a la persona, pues el ligerito papá lo manda al infierno, porque con usted no se juega, señor amado. Padre, tú conoces el corazón de tu virgen, papá, pero yo solo se lo presento en tus manos. Trata a la vida de él como se lo hablé, aunque esté todo podrido, aunque ya el miembro no se le levanta, pero yo sé, papá, que usted, señor amado, lo ha traído a este lugar para que usted, maestro de maestro, lo haya humillado y para que se entregue a sus pies. Padre, en tu nombre seremos más que vencedor
y por el poder de su palabra, dice Lucas.